Conectar Google Analytics con Google Sheets es más fácil de lo que parece y no hacen falta ni conocimientos de API ni pagar una herramienta como Supermetrics. Basta tener un acceso a tanto Analytics como administrador, como en Google Sheets de Google Drive, para poder meter los datos que vemos en esta tabla y en este dashboard en un Google Sheet. Vamos a ver porque es súper fácil. Para esto simplemente tendremos que irnos a nuestra hoja de cálculo y le daremos clic aquí donde pone Add-ons. A continuación veremos que pone Get Add-ons y Manage Add-on, que simplemente son como unos plugins que nos permitirán esta conexión y de los que hay cientos. No solo existe este de Analytics, sino hay más. Por ejemplo, este de Generate Documents, este de Box for Google Workspace, este de Mergo o el de Autocrat. Y tienen puntuaciones, bueno, como cualquier Play Store o la iOS Store, ¿de acuerdo? Entonces simplemente aquí pondremos Analytics y nos va a salir en el buscador Google Analytics. Hay bastantes add-on para Google Sheet, pero el oficial es este primero, que vemos que tiene más de 10 millones de usuarios, que tiene una puntuación de 4,2 sobre 5 y 1978 usuarios. Como digo, hay más, aquí vemos también el de Supermetrics, pero vamos al oficial, porque es el que menos problemas da y además gratuito. Aquí podemos ver un pantallazo de lo que nos vamos a encontrar y aquí las diferentes condiciones. Nos va a permitir hacer una query de múltiples vistas, pero sobre todo es que es oficial. Aquí podemos leer que instalando este addon nosotros aceptamos las políticas de términos y privacidad de Google y tendremos que Google Policy para aceptarlo y luego todas las acciones que podemos hacer, como crear dashboard, hacer cálculos personalizados, automatizar reportes para que nos lleguen a cierta hora y un control mucho más fácil y más personalizado que el que encontramos en Analytics. Simplemente le damos a instalar, perdón, a instalar, a install, le damos, nos saldrá este pop-up, Get Ready to Install, le damos a continuar y aquí lo que veremos serán todas las condiciones una vez que elijamos la cuenta con la que queremos hacer, que puede leer, editar y crear y eliminar spreadsheet en nuestro Google Drive sin que lo hagamos nosotros, sino a través de la automatización, que puede editar entidades de Analytics, que puede ver y descargar datos de Analytics en nuestra hoja, y además hay ciertas acciones programadas como enviar un email en mi nombre, correr esta aplicación incluso cuando yo no esté presente, es decir, que si yo estoy dormido y le digo que programe un informe a las 6 de la mañana, lo va a hacer. Que pueda asociar data a esta aplicación y bueno, hay third party, ¿no? Que al final son todas las de Google. Le damos a permitir y fácilmente en 3 segundos, como vemos, ya está instalado. No hay que hacer mucho, ni siquiera hay que hacer siguiente, siguiente, siguiente. Es que simplemente hay que aceptarlo. Le damos a DOM y volvemos a darle Add-ons y veremos cómo ya nos aparece aquí Google Analytics y nos da tres opciones. Crear un nuevo reporte, correr reportes o automatizar reportes. Estas son las tres opciones que hay. Para eliminar uno de ellos, pues simplemente eliminaremos la hoja de cálculo y ya está. Vamos a darle a crear un nuevo informe y nos aparecerá una ventana a la derecha que pone Create a New Report. El nombre os hago un spoiler. Y es que tal como lo pongamos, será la hoja que después se llamará de esta manera. Y vamos a hacer una prueba con usuarios de España. Vamos a hacer un informe sobre la página que sea sobre estos usuarios. Como veis, automáticamente aparecen todas las cuentas a las que está asociada. Podemos elegir la propiedad, podemos elegir la vista y aquí las métricas. Están todas las métricas que hay en Google Analytics que se pueden sacar por la API. Alguna de ellas pues tendremos que personalizar el número de objetivo, por ejemplo, y podremos ir escribiendo a medida que escribimos nos aparecen. Vamos a poner, por ejemplo, usuarios y nuevos usuarios. En dimensión vamos a poner city. Bien, elegimos. Y podemos elegir segmentos si ya están creados en nuestro Analytics. Antes de seguir, no se te olvide darle a suscribir y a la campanita para poder estar actualizado de todos nuestros vídeos. Muchas gracias. Le damos a crear el reporte y ya nos salen todas las opciones que podemos hacer.
ahora mismo no hay nada, simplemente nos ha creado, no está activado y podemos ver reporte, la ID, el día que empieza, el día que acaba, que están formulados, las métricas, las dimensiones y ahí se acaba. Como podemos ver, tiene un UID que no se corresponde con el que podemos hacer o podemos saber de Analytics, por eso yo lo recomiendo es que siempre hagamos un ejemplo y le vamos a dar a correr el reporte. Se va cargando y ya nos lo ha generado. ¿Veis? Usuario de España, se llama usuario de España. Aquí nos está apareciendo el número total de usuarios y el de nuevos usuarios de los últimos 30 días prácticamente, de hace 30 días a ayer, o sea, 29 días o 30 días. Y vamos viendo que aparece Coruña, Acapulco, Cayucan, Achames, Aguascalientes, Alcalá de Henares, Alcorcón, etc. Todas las ciudades nos indican los usuarios y los nuevos usuarios. Podemos ver que hay ciudades que no pertenecen a España, que era el objetivo que habíamos puesto de primeras en este reporte. Para crear ese filtro, pues simplemente nos iremos a la celda A9 y en filters añadiremos el country. Eso sí, antes de añadir esta dimensión, tendremos que poner GA para llamar a la API, GA de Google Analytics, country, 2 igual y Spain. Ese 2 igual en el lenguaje de la API significa que tiene que ser exactamente esto lo que encuentra. Entonces, una vez que tengamos esto, que no hemos cambiado nada, vamos a correr el reporte de nuevo. Le damos al add-on. Google Analytics. Run Report. Entonces, no lo tenemos que crear de cero, simplemente hay que volver a correrlo. Vamos a usuarios de España y ahora ya sí, solo nos aparecen ciudades españolas, como veis, y ha bajado de las 2.000 a los 700 usuarios. A Coruña, Albacete, Alcalá, Ávila, Badajoz, Barcelona, Vergara, Cartagena, Elche, El Ejido, El Prat, El Hospitalet, La Palma, como veis, están todas. Para asegurarnos, vamos a poner otra dimensión más, que es uno de los beneficios de exportar los datos de Analytics hacia el Google Sheets, es que podemos meter más de dos dimensiones secundarias. En este caso solo hemos metido dos, pero luego podremos ver cómo podemos meter otras. Aquí ya vemos que son todos ciudades de España. Una vez que tenemos pues estos resultados y que ya estamos seguros de esta información, lo que podemos hacer es añadir pues diferentes cálculos que nos permiten Google Sheet. Podemos, por ejemplo, usar Array Fórmula y hacer una proporción de nuevos usuarios por usuarios por ubicación. Podemos utilizar Pivot Table, podemos utilizar un montón de las fórmulas que tiene Google Sheet y que iremos viendo a lo largo de toda esta lista de reproducción de conectar Analytics con Google Sheets. En este caso, pues, por ejemplo, podemos ver que aunque la masa crítica es muy poca, pero podemos encontrar qué porcentaje de usuarios son nuevos porque no conseguimos engancharles por diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente todos los usuarios son usuarios nuevos, que esto para una página de contenido pues no está tan bien porque deberíamos hacer más usuarios que retornan. Pero bueno, es el primer día de este curso, así que muchas gracias y hasta la próxima.